Buenas gente, pues nada, estamos aquí de vuelta otra vez con el Blood Magic en Botania, sobre todo en el pack de mods de Direwolf. Y nada, estuve hace un ratito ya cazando por aquí un poquito de sacos de tinta y algo de agua, porque como os dije me he iniciado en el tema del Minecraft, ahora os cuento. Y vamos a hacer aquí una poquita de tinta. Porque vamos a necesitar algo de tinta para hacer esto. Vale, aquí arriba, donde tengo todo el tema de encantamientos, viajes, etcétera. Pues nada, se pone esto aquí. Y necesitáis estos tres, o dos de momento. El Ink Mixer y el... Writing Desk. De todos modos, con el Ink Mixer de momento, si no vamos a hacer eras ni nada raro, tendríamos suficiente. Vale, aquí le pones un poco de tinta, un poco de papel y vas sacando link panels, ¿vale? Estas páginas de aquí. Luego, en cualquier sitio, con estas link panel y un poquito de piel, vais a hacer haciendo un linking books, ¿vale? Perfecto. ¿De qué nos van a servir estos Unlinked Books? Me he hecho unos stands para guardar los libros. Pues esto, en cualquier sitio donde yo quiera volver a aparecer, por ejemplo, justamente aquí, le doy botón derecho, Shift botón derecho. ¿O no? Sí, Shift botón derecho solo con uno, ¿vale? Y ahora este libro me lo voy a llevar para otras dimensiones. ¿Por qué? Porque yo voy a colocar, voy a hacerme otro, tengo un par del Overworld. Y estos de aquí, no sé qué hago con este orbe por aquí, lo voy a dejar aquí mismo. Me voy a ir ahora mismo al end y ahí voy a colocar una stand para volverme a casa cuando yo quiera, y voy a craftearme un libro vinculado a esa posición. Y así este viaje que estoy haciendo ahora me lo voy a ahorrar todas las veces. Lo de crear mundos para ir a minar, etcétera, etcétera, nos lo vamos a saltar. No es algo que vaya a usar en esta serie. Con el Deep Dark, donde estamos sacando con la Quarry, tenemos más que suficiente. O sea que nada. Vale, era bajar por aquí, si mal no recuerdo, por aquí... y de cabezas. Vale, pues justamente aquí voy a colocar esto con un libro para irme para casa, y aquí voy a hacer Shift, clic derecho, ya tengo uno del end. Perfecto. Si ahora le doy clic aquí y me voy al Overworld, estoy en casa. Si pongo este libro aquí, me he equivocado. Ahora no sé quién es quién. The End, vale. The End y Overworld. The End. Pues venga, este es el End. Si le doy clic aquí, estoy en el End. Otra vez. Fantástico. Y así no estoy dando por saco yendo de un sitio para otro. Vamos a iluminar esto un poquito, que sea bonito. Y nada, me voy para casa. Y lo mismo podía usar, por ejemplo, pues algo muy común, que es con el Nether. Aunque en esta partida el Nether, como hemos salido justamente en una... de estas mazmorras o dungeons, como queréis llamarle, o fortalezas, no tiene mucho sentido. Pero ya que estamos, vamos a poner aquí, por ejemplo, esto, uno de irnos para casa, y aquí voy a hacer shift clic derecho y tengo el del Nether. Iluminamos, iluminamos. Me voy para casa. Y aquí también vamos a tener el Nether. Perfecto. Para irnos a estos dos sitios sin tener que ir a buscar portales ni historias en vinagre. Perfecto. Vale, os enseño. He preparado aquí una pequeña zona de batalla para luchar contra el espíritu de Gaia. Nada, en plan ruinas por aquí. No hay nada de esto estrictamente necesario. Lo único es el multibloque este con el beacon, con los bloques de Manastil y de Elementium y los Gaia Pylons, que están colocados a 1, 2, 3 y a 2 de altura. ¿Vale? En las cuatro esquinas, 1, 2, 3 y a 2 de altura. Y a ver si no me he equivocado con nada como la última vez. Lo que sí que me he puesto ha sido aquí la floresta para regenerar, que no la estaba usando. He puesto un poquito de mana aquí. Pues nada, cuando estemos chungos de vida nos podemos ocultar aquí y que esta flor nos... ¿Vale? ¿Veis la zona de influencia de esta flor? Pues justamente aquí nos está curando. Perfecto. Perdón. Pues nada. ¿Qué hay que hacer para invocar a este maldito? Vamos a guardar estos libros, que no los necesitamos. Esto tampoco. Pues vamos a necesitar un poquito de terrastil. Vamos a ver si podemos matar a dos. Venga. Luego, las pociones que ya tenía aquí listas. Regeneración, vida instantánea la última, fuerza y resistencia. Venga. Y a ver si le podemos dar candela y cómo sale. Y tenemos ya nuestros primeros espíritus. Shift, clic derecho. Vale. Tengo esta. Ya veis la musiquita, ¿eh? Nos va a hacer un poco de Wither, un poco de todo. Pero tampoco es que sea nada del otro mundo. ¿Dónde estás, maldito? Esto creo que no está siendo buena idea haberlo construido así, porque me cuesta mucho de encontrar el tío. Esperemos que no llegue el tema de que nos va a meter aquí 50.000 mobs, porque es un coñazo, ¿no? Oh, mierda, mobs para un tubo. Vamos a ver qué esqueletos, sí que no quiero veros. Tanta vasca por aquí. Pero la música queda bien. 8 Gaia Spirits, un corazón. Perfecto. Pues nada, ya habéis visto lo que es el Notas. No es muy difícil con estas pociones y tal, pues realmente lo matamos rápido. Lo que sí que me parece que voy a quitar todos estos bloques de aquí porque no lo encuentro bien y tal. Pero bueno, queda muy bonito, pero nada práctico, la verdad. Y nada, lo chungo es cuando se pone ahí arriba, que no lo puedes tocar ni nada, y va soltando mobs por un tubo. Pero nada, objetivo cumplido. Y no sé si matamos otro o de momento pasamos. Bueno, voy a quitarme de esta mierdecilla. Esto no lo quiero tampoco, tampoco. Esto sí. Esto me parece que no voy a usarlo, pero bueno. Sulfuro, coal. Bueno, esto me lo guardo. Y vamos a guardarnos los Gaia Spirits por ahí. Si acaso vamos a hacer de día. Y como ha sido divertido, vamos a matar a otro. Así que vamos a probar a ver si es más rápido si quito todos esos bloques. Vale. No, casi. Sí, no, lo voy a poner aquí. Y vamos a quitar todo esto y a ver si realmente es más fácil. Y así no se puede esconder el tío. Nosotros tampoco, pero él tampoco. Bueno. Venga. Un poquito de esto, un poquito de este, un poquito de este. Música. Lo vemos mucho mejor así, ¿eh? Pixies. Fácil. No, la otra vez, francamente. Ah, ya estamos aquí. Cabrones. Estas. Sería una buena pájara por aquí, pero vale, esto será una flecha de las mías. 8 más y alguna que otra chorradita. La verdad es que es mucho más práctico sin las cositas esas aquí dando por saco. Bueno, pues ya tenemos unos cuantos espíritus de Gaia y pum, pum, pum. 16 concretamente. Y a ver, para hacernos el segundo, con este necesitamos 4, pero de momento no quiero gastarlo para esto porque realmente del segundo nivel, aparte de la espada, tampoco es que me interesen muchas otras cosas. Vale, pues nada, objetivo cumplido. Guardamos esto y esto por aquí. Y... no, chorradas de estas no quiero. Esto, ni esto, ni esto. Mierda, bueno, da igual. Corazoncito. Tú sí, venga. Y lo primero que quiero es el... joder, ya lo pondré. Este... quiero actualizar el Sojourner Sash al Globetrotter. Joder, ahora. Para ir más rápido por los sitios. Vale. 2 de estos. Un espíritu de Gaia. Si acaso... joder, siempre me tengo que dejarla allí. Venga, vente. Venga, estos 4. 1, 2. Hola. Ah, vale, sí, claro. Y nos quitamos esto. Esto aquí y un espíritu de Gaia, y tenemos el Globetrotters. Este que mucho más rápido por los sitios. Ahora entre volar y este anillo, realmente moverse por aquí es otra historia. Y si cojo esto... ya... está súper guapo. Bueno, pues nada. ¿Qué más cositas? A ver, con el Gaia. Vale, esto, el Golden Lauren. Con esto equipado, si morimos, pues nos devuelve la vida. Y tenemos unos segundos de inmunidad para no morir jamás. El Charm of Diva creo que es para cargar. El Flugel of Tiara para volar con maná. Esto para hacer un spawn de mobs. Este también es muy interesante, el Chart of Laputa, con todos sus upgrades. El Crimson Pendant, inmune al fuego. Esto es una chetada. Las 2 cloaks. Y para hacernos esto, vale, esto sí que me interesa, el black hole talisman, porque haremos una especie de quarry con esto si nos sale bien. Y a ver qué tal podemos minar, aunque ya de recursos tampoco con la quarry que tenemos ahí en el Deep Dark, que por cierto hace mucho que no vamos a visitar. Vamos a ver cómo está. La giré. Y podemos aprovechar, ya que estamos aquí, de relleno. Vale, ¿veis? Inicialmente hicimos todo este trozo y luego la giré a este lado. Podríamos alargar un poquito esto o ya veremos. Vale, estuve por aquí dentro mirando un poquito, nada del otro mundo. Mira quién cojones me hace petar los creepers. ¿Cauen? Bueno, estuve mirando un poquito, veis que hay luz, y buscando algunos cofres. Algo encontré. Bueno, vamos a este otro nivel, que aquí no, tampoco falta nada por ver aquí. Aquí sí. Aquí lo tenía todo por ver. Vamos a ponerlos la lámpara. y por donde vayamos pasando vamos poniendo luz y así sabemos exactamente por dónde hemos pasado. Aquí no hay nada. Es fácil perderse, pero bueno, a la última hora empiezas a romper bloques y se ha acabado la tontería. Nada. Vale, nos falta... Mira. Déjame. Muere. No hay nada. Aquí para forrarse a spawns. Si tenéis que hacer maquinitas con spawns, lo ideal es venirse aquí, porque está petado. Aquí nada, nada. Vale, ahí debe de haber ya uno. Sí. Lo rompemos, tenemos otro spawn. Bueno, y ya veis, son como cofres de dungeons, no tiene nada más particular. Joder, con el Globetrotter sabrá entrar a un sitio estrecho. Manda huevos. Vale, otro de esqueletos. Y un poquito de esto. Iluminamos todo por donde hemos pasado, la clave. Vale, y esto debe de ser ya la bajada. Por ahí supongo que quedará algún sitio. Venga. Y aquí debe de haber otro spawner. Ya veis que si lo que queréis es spawns, esto es ideal. Pues nada, ya lo habéis visto, tampoco tiene nada del otro mundo. Y ahora para salir de aquí, si era aquí. Y esto pues hasta abajo del todo. Bueno, una buena manera de conseguir spawns, por ejemplo. Supongo que ya debe de haber acabado. Podríamos girarla, pero es que... hasta que no necesite recursos tampoco quiero abusar. Y es que además, vamos a aprovechar ya que estamos de repasito. Debemos de tener el Nether. No hemos hecho ninguna otra opción de energía más que la lava. Debemos de tener el Nether más seco. Ya te digo, ¿dónde estás? ¿Tengo el anillo puesto? Sí. Con el anillo sí que es guapo matar a estas desgraciadas. Vale. Y es que... no es que vaya sobrado de... lágrimas. Pum, pum, pum. Bueno. Oh, estoy aquí dando vueltas. A ver si me voy a perder porque... perdí los... ¿cómo se llama? Las... joder, ya lo diré. Los waypoints. Los perdí todos al actualizar. No me di cuenta. No los fui a buscar a la carpeta. Podría, supongo. Pero bueno, ahora no sé dónde está la salida. Pero por aquí cerca debería estar, ¿no? La verdad es que no me acuerdo. Pues mira. Pronto, bueno, aquí está la... en fin. Pues nada, volvemos. Y ahora con estos spirits de Gaia ya se puede decir que casi, casi vamos tocando... el fin. Para el próximo capítulo, no sé si pasamos directamente a matar el de segundo nivel y así ya nos podemos hacer cositas realmente chetas y a ver si tenemos suerte y nos da a la primera la espada Excalibur, que esta sí que es realmente guapa. Pero bueno, de momento aquí hemos llegado. Hasta otra.